El grupo parlamentario del FMLN solicitó este lunes por medio de una pieza de correspondencia reformar la Constitución para que los funcionarios que cometan delitos contra libertad sexual, feminicidios y otros delitos graves contra menores de edad puedan seguir el proceso ordinario sin esperar a que se les quite el fuero del cual gozan. Establecer esta reforma en los delitos específicamente de feminicidio, delitos contra la libertad sexual y otros delitos de gravedad en niños y niñas, el fuero constitucional no sea una prerrogativa asignada a un funcionario. Estamos pidiendo en esta mañana quitar el fuero constitucional a aquellos funcionarios y funcionarios que se vean envueltos en este tipo de delitos. Ante esto, diputados de las diferentes fracciones reaccionaron en apoyo a la propuesta del partido de izquierda, pero algunos creen que no solo se debe limitar a este tipo de delitos, sino también incluir los delitos comunes. Para mí eso debe de ser ya algo, un objetivo de esta legislatura, que los delitos comunes se enfrenten como todas las personas lo debemos enfrentar, de cara a la justicia. Yo creo que debería de ser para todos los delitos y personas o funcionarios que transgreda la ley, debe de responder sin necesidad de tener esta protección constitucional. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Este magistrado no podemos decir si es culpable o inocente, pero son 8 días ya de prácticamente estar en una situación de recibir o no justicia. El PCN, por su parte, no se mostró de acuerdo con que los funcionarios enfrenten a la justicia por delitos comunes. Si se supone de que alguien ha cometido esto y desde primas a primeras se procede, eso, ahí se estaría violando el debido proceso de las personas. Por lo demás, yo creo que el fuero hay que aclararlo, que no es sinónimo de impunidad, ¿no? El que ha cometido esto tiene que ser procesado. Lo único que sí es, que mi preocupación es sobre medidas cautelares. Lo que debía de reformarse es que no hasta que se inicie el antejuicio el fiscal tiene que tomar medidas cautelares, no. El presidente de la Asamblea Legislativa, por medio de su cuenta de Twitter, convocó para la tarde de este lunes a una sesión extraordinaria para proceder a estudiar la pieza del FMLN y la solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía contra el magistrado Jaime Escalante Díaz. Se espera que en las próximas horas se instale la subcomisión que podría desaforar a Escalante Díaz en la plenaria ordinaria de esta semana. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.